No hablamos de que hay por lo menos 5 o 6 millones de personas encarceladas en las cárceles del planeta por esta cuestión, que es una cuestión absurda, que no va a ninguna parte y que no lleva a ninguna parte, más que a seguir agravando el problema, porque las cruzadas fracasan, porque está en su esencia fracasar, porque triunfan fracasando. La diferencia entre legalización y normatización, o volver normal el consumo de estas sustancias. Muy sencillo. Recordar que el experimento no es legalizar, sino que el experimento fue prohibir. Se han hecho diversos experimentos en la vida. Por ejemplo, liberarnos de los homosexuales. Por ejemplo, liberarnos de la disidencia política. Por ejemplo, liberarnos del cultivo de la magia. Se han hecho y han salido mal. Este experimento es un experimento, la prohibición. Entonces lo que hay que hacer es volver al estado anterior del experimento. Y dice, ay, ¿cuándo fue eso? No, antes de 1971, no hace mucho tiempo, la Convención Internacional de Sustancias Psicotrópicas, donde la fuerza de los americanos como superpotencia mundial les permitió exportar una cruzada puramente local, porque las farmacias en Asia o en África o en Europa no hacían ningún caso de las prohibiciones que regían en los Estados Unidos de Norteamérica, ni tampoco en Canadá. Y, claro, decir, pues lo que había antes de 1971, que ciertos productos de la naturaleza, los más afines a la síntesis química, a la farmacia, los más relacionados con la botánica, al herbolario, los más introducidos para ceremonias recreativas, institucionales, como bodas, bautizos, etcétera, al supermercado. Así de sencillo. O sea, lo que hay que hacer es derogar la prohibición, no legalizar las drogas. Legalizar las drogas sería revolucionar todo el tema de los derechos civiles, cambiar las constituciones. O sea, si, por ejemplo, un Estado tiene derecho a legalizar las drogas, un Estado tiene derecho, por ejemplo, a legalizar o ilegalizar el turismo, la pintura, la lectura, el estudio. Esto es todo un despropósito. El origen de esto es un despropósito, y si seguimos con esto y no nos damos cuenta de que todo es absurdo y ridículo y anticientífico, no vamos a ninguna parte. La propia palabra droga es tan ambigua, tan indeterminada, que da risa. Primero, en el 14 se prohibieron 4 sustancias, ahora hay 2.600 prohibidas, y acaba de salir una ley de análogos en Estados Unidos para decir que cualquiera parecida, que también está prohibida, pero es que ni siquiera se ha descubierto. Todo es delirante, o sea, es como la guerra de las galaxias, pero llevándose por delante 40.000 personas al año, como sucede en México. Es decir, la cosa parece un error, pero la práctica es una tragedia cotidiana para millones de personas. No hablamos de que hay por lo menos 5 o 6 millones de personas encarceladas en las cárceles del planeta por esta cuestión, que es una cuestión absurda, que no va a ninguna parte y que no lleva a ninguna parte, más que a seguir agravando el problema, porque las cruzadas fracasan, porque está en su esencia fracasar, porque triunfan fracasando. Cuando no se encontró el cuerpo de Jesús en Jerusalén, que fue la primera cruzada, empezó la historia de los fracasos. La segunda cruzada fue la cruzada de los niños. Es que como no habían logrado los mayores conseguir el cuerpo de Cristo, se fueron los niños. Murieron hasta 300.000 niños en los Alpes y en los puertos del Mediterráneo, intentando embarcarse a recuperar ellos con un cirio el cuerpo. Se nos olvidan las cosas. Pero es que la ignorancia y el maniqueísmo lleva a males infinitos, y la única forma de prevenirlos, conocimiento. Sustituir la amnesia por conocimiento. Es posible, digamos, que las personas tengan una postura responsable frente al encuentro con sustancias que no saben realmente qué efecto les va a generar. Vamos a ver, voy a citar 3 o 4 personas del siglo XIX que están en la mente de todos. Goethe, Goya, Bismarck y Wagner. Se dedican los 4 a cosas distintas, pero son 4 eminencias de la humanidad. Goya es un pintor, Goethe es un político en cierto modo, pero es uno de las grandes prosas, de las grandes plumas alemanas de todos los tiempos. Wagner es un músico y Bismarck pues es el creador de la Europa moderna, el Canciller de Hierro. ¿Qué tienen en común? Tomar cotidianamente láudano, es decir, opio. Cotidianamente. ¿Para qué lo toman? Ahora serían clasificados todos de adictos y sometidos a régimen de desintoxicación. Los cuatro. Lo toman para trabajar más y mejor. Ah, se ha desnaturalizado el opio y ahora en 2014 no es lo que era en 1814. Mentira. ¿Qué ha cambiado? La prohibición. Todas estas sustancias, en particular las del sector analgésico, los derivados del opio, la morfina, la heroína, la codeína, se han usado siempre, desde Marco Aurelio, que los tomaba diariamente por consejo de Galeno, casualmente el creador de la medicina científica, Claudio Galeno. Ya lo menciona Hipócrates 4 siglos antes en el Corpus Hipocrático, diciendo que entre otros usos el opio es estupendo para cuando a las mujeres le llegan las sofocaciones uterinas, es decir, la menopausia. Pues claro, cuando vienen una pandilla de desinformados, mesías autonombrados y secretamente interesados en el negocio que se va a crear con la prohibición, a decirnos que cómo se puede distinguir entre el adicto y el no adicto con las sustancias, basta recordar la historia. Basta recordar que Marco Aurelio es el emperador más digno, honrado que ha habido nunca, y que probablemente los demás emperadores también se desayunaban con una judía de opio tebaico como se desayunaba Marco Aurelio. En nuestro tiempo las cosas han cambiado, pero con respecto del opio, de la marihuana, de la cocaína, de la anfetamina, de cualquier droga que haya, la diferencia es si el sujeto es o no neurótico. Hablemos de neuróticos. ¿Qué es un neurótico? Un neurótico es un individuo que no le puedes clasificar como loco porque sabe muy bien cuáles son sus intereses e intentará salirse con la suya. Y sin embargo es incapaz de hacer lo que los demás hacen y de cumplir con lo que los demás cumplen. ¿Por qué? Porque tiene lo que Freud llamaba ambivalencia. Es decir, no acaba de amar lo que ama ni de odiar lo que odia, sino que siempre está a término medio. Ahora le surge una enfermedad, pero en realidad es otra enfermedad y luego otra. Está mal dentro de sí mismo, no se organiza. Eso es un neurótico. Un neurótico en relación con una droga es simplemente la seguridad de que va a consumirla mal. Pero es que un neurótico en relación con un vehículo de motor o en cualquier otra cosa es un neurótico. Es absurdo echarle a la culpa a los coches del conductor suicida. Pues tan absurdo es echarle la culpa a las drogas del mal uso de las drogas. Parece mentira que 100 años después de la prohibición sigamos escuchando a personas supuestamente expertas en esta materia que no dicen más que bobada tras bobada, ignorancia tras ignorancia, y bueno, yo quiero creer que muchos de ellos lo que son es hipócritas, porque es que verdaderamente no lo entiendo. Aquellos 10 años que yo dediqué a estudiar la historia de las drogas, de verdad que no tenía la menor idea, no sabía que se habían tomado todas y cómo se habían tomado y cómo las distintas épocas sociopolíticas habían ido influyendo. Pero ¿por qué demonios he tenido que ser yo el único que le haya dedicado 10 años a 12 horas diarias de trabajo al tema? ¿Por qué? Si somos 8.000 millones de personas. Yo no me lo explico. De verdad que no me lo explico. Y luego que haya tenido que pasar por la cárcel por esto, pues estupendo, pues es una prueba más de cómo se defienden estas posiciones.